la represión que hubo. Queremos insistir que hay otros medios para la explotación de las minas, que no es este a cielo abierto, que hay otros medios que usan en otros países, los mismos que traen acá, esta metodología que contamina el ambiente, el agua, el aire, la tierra, que enferma a la población y que nos destroza el medio ambiente. Así que por eso estamos acá, para decirles que vamos a seguir acompañándolos, que repudiamos esta represión violando todo tipo de tratado, de elementales para defender los derechos humanos de una población. Así que en esto estamos, vamos a seguir apoyando no solamente en Catamarca, sino en todo el país, a los movimientos ambientalistas que están defendiendo la patria, que defienden realmente la tierra nuestra, la soberanía, y defienden a las poblaciones que están desprovistas de la protección de los gobernadores y de los gobiernos. Así que bueno, acá estamos, nosotros tenemos otro acto, qué raro, y nos vamos a retirar, pero dejándoles totalmente nuestro apoyo. Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Especial de la Red Nacional de Medios Alternativos a Darío Moreno. Darío, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? La verdad que un gusto estar con ustedes, un gusto que estemos juntos, y en realidad nosotros nunca dudamos y siempre sabemos que están con nosotros al lado nuestro, que nosotros paramos la ruta. Bueno, ¿qué momento el del sábado? ¿Te animás a revivirlo? Sí, como no, bueno, para los compañeros y que las compañeras que no saben muy bien o que no están al corriente, esto se dio en el marco de un bloqueo que lleva más de 100 días, donde le hemos dicho a los gobernantes y a las empresas mineras que no van a pasar por el paso de San Francisco con insumos mineros, y después del 10 de febrero fue la represión que nosotros sufrimos y que sufrimos todos los argentinos. Después de esa represión no pasaron nunca más también con insumos mineros rumbo a la barriga ni rumbo a la lumbrera. Bueno, en este marco, con este contexto, el día sábado a las 2:30 de la tarde nos informa que venía un convoy de 3 camiones custodiados, y bueno, salimos con la decisión de tratar de preservar la acampada que tenemos en el bloqueo. Así que salimos con unos compañeros a cortar 800 metros antes del bloqueo. En ese momento estábamos 3 compañeros en la ruta, una compañera estaba filmando. Cuando logramos detener los camiones, se bajan 2 policías de civil, un auto que no estaba identificado, le dan la orden a las camionetas que venían con infantería, y las camionetas que venían con infantería, bueno, se adelantan, se bajan los infantes y nos empiezan a dar palos y garrotazos hasta que nos tiran al suelo, nos esposan, nos ponen las manos hacia atrás, nos esposan, y de esta manera nos siguen pateando, nos siguen nos rociaron con gas pimienta la cara, la nariz, y así nos suben a las camionetas, y en un viaje interminable de 50 kilómetros nos dejan en el destacamento policial de Ciambala, que depende de Sinobasta, ¿no? Y es muy fuerte desde lo simbólico esta cuestión de que ustedes hayan estado durante 2 de horas en situación de detenidos sin que se supiera dónde estaban, ¿no? La Argentina tiene como una triste historia como para revivir la decisión. Nos han pasado cosas, cuando entramos al calabozo nos tuvieron una hora esposados, antes de que nos sacaran la respuesta veo que una persona que estaba ahí detenida delante que nosotros tenía una radio, y cuando prendió la radio, en ese momento cuando le dije que prendiera la radio, los compañeros prendan la radio a ver si se puede escuchar, el hombre se la prendió, y justo estaba una emisora nacional de Córdoba, y estaba justo saliendo los compañeros del Algarrobo al aire para el país contando todo lo que estaba pasando en Sinobasta. En ese momento
una gran alegría porque sabíamos que estábamos acompañados, que no estábamos solos y que en este calabozo había todo un país que nos acompañaba, y pero también una gran tristeza porque nos acordamos de muchos de nuestros compañeros que han luchado antes y que han dejado esa semilla de lucha y de resistencia y que no habrán tenido seguramente el apoyo de estos medios masivos de comunicación y de las redes alternativas que hoy son para nosotros fundamentales en la lucha. A nosotros nos dejan a dos cuadras de la comisaría porque el móvil de la policía de Zambalá que nos llevaba no quería acercarse a la manifestación, así que caminamos hasta llegar hasta nuestros compañeros, ahí se dieron cuenta que estábamos bien, recién ahí nos veían, y bueno, no, seguimos un rato más, había mucha gente frente a la comisaría de Quinodasta, un montón de compañeros que habían estado luchando porque nos liberaran, y continuamos un rato más ahí, y nos fuimos al lugar de nuestros orígenes, al lugar donde somos, que es la ruta en el bloqueo selectivo, ¿no? Es importante saber si los golpes que recibieron, de qué gravedad son. En realidad los golpes fueron fuertes, pero ellos se encargaron de que no fueran tan visibles, digamos. El que estaba más marcado soy yo, que tengo la espalda marcada, las botas y demás, tengo una mano que está por el momento inutilizada, pero por un par de bastonazos que me pegaron ya estando en la camioneta, la espalda. Y después el gas pimienta, que es realmente algo muy feo cuando vos tenés las manos para estar esforzado, que te vayan roteando con gas pimienta en la nariz y los ojos. Esto fue algo muy, muy feo. Aparte estaba el compañero Germán Koch, que es un compañero joven de 20 años, que tiene la edad de mi hijo, y uno pensaba en esto, y pero después cuando estuvimos en libertad nos abrazamos y realmente vimos que había sido parte de una construcción que es necesaria para los militantes y para la causa, ¿no? Bueno, estamos charlando, por si recién llegas, con Darío Moreno en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, que están escuchando también allí frente a la Casa de Catamarca en Buenos Aires. Te dejamos, Darío, para que digas lo que vos quieras a los compañeros que están allí haciendo este acto. Bueno, muchas gracias. Bueno, para decirle a los compañeros que están haciendo el aguante ahí, como dije al principio de la transmisión, nunca dudamos, nunca tuvimos un instante de duda con respecto a que ustedes estaban con nosotros, y a pesar de que no la pasamos muy bien, a pesar de que nos golpearon, nos pegaron palos, nosotros sabíamos que estaban todos ustedes con nosotros y que de alguna manera en ese calabozo de dimensiones pequeñísimas en el que nos metieron esos hijos de puta, nosotros pudimos saber que estaban ustedes con nosotros. Eso se materializó porque nos soltaron a las 20 horas más o menos, gracias a la presión que hicieron todos ustedes. Y solamente instarlos a que no hay que bajar los brazos, la lucha está en la calle, el único recinto que puede contener el pueblo es la calle, ahí tenemos que estar, ahí se dan las batallas, estamos en la construcción de un poder nuevo, de un poder distinto, de un poder diferente, no necesitamos que nos regalen el poder, que nos den el poder, no necesitamos que los políticos nos den absolutamente nada, nosotros tenemos un poder real que lo estamos ejerciendo en cada uno de los bloqueos, en cada uno de los cortes, y tengan la plena seguridad que si de nosotros depende, por el Pacto Nacional Internacional San Francisco, no va a pasar nunca más un camión con insumos mineros a la lumbrera y a las mineras de la minera de San Juan. Muchísimas gracias, compañeros, nos abrazamos con el corazón desde acá de Quinodasta, y muchísimas gracias por estar presentes, con un conjunto de los compañeros que están ahí, y en esto creo que los conocemos a todos, así que muchísimas gracias, y los invito a seguir en la lucha, a no bajar los brazos por cada palo que nos pegue, eso significa que estamos en el camino correcto. Hoy le decía a un compañero de otros medios, le iba el día que la lumbrera, que la Barri me saluden con pleitesía y con benevolencia, ese día voy a saber que estoy equivocando el camino. Mientras nos caen a palos, sabemos que estamos en el camino correcto, sabemos que molestamos y sabemos que estamos en una construcción diferente. Muchísimas gracias, compañeros, y la verdad, admirable lo de ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Damos lectura al documento de la UAC, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas. El pasado sábado 12 de mayo, la policía de Fiambalá, que escoltaba tres camiones de transportes vacíos de la empresa Bajo de la Lumbrera en el camino hacia Chile, reprimió salvajemente a miembros de la Asamblea de Ciudadanos por el Agua y por la Vida de Tinogasta, que cumplían sus guardias en la Ruta Nacional 60 con el fin de evitar el paso de los camiones con explosivos químicos y maquinarias para ser utilizados por la megaminería. En este acto, la policía detuvo a tres compañeros: Darío Moreno,
de Tinogasta, Ezequiel Koch de Chilecito y Eduardo Algañarás de San Fernando del Valle de Catamarca, que se encontraban acompañando la lucha de la asamblea. Los incomunicaron al pueblo de Fiambalá, a más de 50 kilómetros, golpeándolos duramente durante el camino. Por aproximadamente 2 horas no se supo el paradero de los compañeros, siendo virtualmente secuestrados por las fuerzas represivas. El pueblo de Tinogasta respondió rápidamente ante estos hechos. Además de mantenerse activos en la ruta, llevaron adelante un escrache a la comisaría, exigiendo la aparición de los compañeros detenidos. Lejos de amedrentar a quienes luchan contra la megaminería, la represión y persecución fortalecieron el bloqueo selectivo e informativo, el cual se mantiene en pie desde el 29 de enero de este año. Luego de varias horas de presión popular en todo el país, los luchadores fueron liberados. Estos sucesos se enmarcan en una serie de acciones por parte de todas las aristas gubernamentales. Los gobiernos no proponen ningún tipo de diálogo a la asamblea, solo hay represión. Presiones de todo tipo que intentan comprar voluntades y acusaciones infundadas. Ni una mega minera más en Argentina. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Derogación de las leyes mineras, desprocesamiento ya de los luchadores y luchadoras, derogación de la ley antiterrorista. Paren de reprimir. Respeto a la autodeterminación de los pueblos, cuidado del agua, derecho fundamental para la vida de todos y todas.